una nueva etapa hacia Santiago, cada vez más cerca. He salido esta mañana desde Villavante, una aldea entre León y Astorga, chiquitita. Y ahora mismo me encuentro pues pasando Astorga en una pequeña aldea muy bonita que se llama Santa Catalina de Somoza. Nos encontramos ahora en tierra maragata, esta región característica con Astorga como centro de la región. Las personas que de esta región pues se les suele conocer como maragatos. Maragatos, leí que hay dos versiones del origen de la palabra. Algunos dicen que procede de que la vestimenta regional se llama el traje de maragato. Y la segunda, que es por la que yo más me decanto, es que después de tiempos romanos, estas tierras pues fueron invadidas por los visigodos y que estos fueron echados por los árabes. Entonces, hubo una mezcla entre musulmanes y godos, y de ahí se acuñó el término de maragato. No sé esto en qué modo es cierto, tampoco si habrá que documentarse un poquillo más. Yo simplemente creo que es una región bonita, tiene su encanto. Como podéis ver, las casas típicas, pues sobre todo de piedra. ¿Y qué más? Bueno, pues en referente a la ruta, hoy he hecho 30 kilómetros, llegué a Astorga. Astorga es una ciudad preciosa, preciosa, tiene una basílica construida por Gaudí que merece mucho la pena. Lo recomiendo, recomiendo Astorga, aunque sea simplemente para una visitilla. Muy recomendable, en cada parada, quitarse las botas y descansar los pies, súper importante.